Lucila, vamos, mijita, vamos. ¿Trae todas las cosas? Sí, señorita Adelaida. ¿Apagó el fuego de la cocina? Sí. Vaya a ver, pues, mijita. Vaya, vaya. Ay, esta niña no entiende nunca. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, vamos, vamos. Oiga, mijita, ¿se acordó de darle comida al gato? Sí, sí, le di. Ya, vamos, vamos. Lucila, borre bien la pizarra, por favor. Esa esquina de allá arriba todavía le falta. Sí, señorita Adelaida. Alumnas, les presento a continuación las reglas de urbanidad y disciplina de este nuevo año escolar aquí en la Escuela Superior de Niñas de la ciudad de Vicuña. 1. El horario de inicio de clases es a las 8 de la mañana. 2. Siempre se debe mantener la presentación personal de cada alumna. Ah, pero antes de proseguir, Lucila, reparta 2 hojas a cada pupila. 2, ¿me oyó? Nada más. Sí, señorita Adelaida. Sí, señorita Adelaida. Pásamelo. Dale aquí. Dale. Pásamelo. Yo quiero. Otra. Dale. Ay, pásame hoja. Ay, dame otra. Quiero otra. Lucila, dame los cuadernillos para copiar la caligrafía que llevarán hoy de tarea. No quedan hojas, señorita Adelaida. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si no estamos ni a la mitad del año. No es posible, busca bien, niña. Yo busqué en todos los estantes. No quedan. Esto es inconcebible. Alguien se debe estar robando el papel escolar. Vamos a revisar hasta el último rincón de la escuela hasta encontrar a la culpable de este robo. La directora de la escuela, doña Adelaida Olivares, era mi madrina y tenía una reputación de santa. ¿Y era santa? Estaba casi ciega y por ello me hacía que yo la acompañara al colegio. La señora me había puesto para que yo repartiera el papel a las demás alumnas. Yo era tímida y las otras muchachas audaces. Y con un manotón me quitaban siempre más hojas de cuadernillos. ¿Y qué pasó? El papel se acabó antes de la mitad del año. Cuando esto ocurrió, me acusaron a mí de habérmelo robado. ¿Y la profesora qué hizo? Me trató de ladrona. ¡Ladrona! 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 Yo, que era una niña puro oídos y sin conversación, no dije nada. Las otras muchachas me esperaban con los delantales llenos de piedra que lanzaron contra mí. Yo no... Aquellos hechos nunca pudieron borrarse de mi mente. ¡Ladrona! Oh. ¡No! ¡Tú fuiste, ladrona! ¡No fui yo! ¡Tírale piedras! ¡Ladrona! ¡No! ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Tírale piedras a la ladrona! ¡Ay! ¡Ladrona! ¡No! ¡Tú fuiste! ¡Se robó las hojas, ladrona! ¡Ay! ¡Ladrona! Tómese toda la leche, mijita, que su mamá Petita la va a venir a visitar antes que termine el invierno. Ay, gracias, tía Ángela. ¿Y puedo salir?
a dar un paseo. Claro, vaya, mijita, vaya, pero bien despierta en la calle. Cuidado con los perros, se me cuida. Sí. Vuelva pronto. Sí, tía Ángela. Servir mucho. Hola, Lucila. Hola, Anita. ¿Qué estás haciendo? Andaba paseando en el río y me encontré esta tablita para escribir. ¿Manzana? Bueno, muchas gracias, Anita. De nada. Y esta es la casa de mi abuelo. Es muy bonita la casa de tu abuelo. Sí, fue un gusto. Lo pasé muy bien contigo, Anita. Yo también. Nos vemos. Chao. Chao. ¿Tiempo difícil para ti? Es cierto, pero el tiempo lo cura todo y el lugar donde pasé esta tristeza se convirtió en una hermosa biblioteca.